Y a propósito de heridas y de enfermedades, Tola y Maruja se convirtieron en espías paramédicas y averiguaron sobre la salud de candidatos y presidentes. Veamos con qué diagnóstico nos salen. Aquí llegan las señoras Tola y Maruja. Tola y Maruja entran al radar. Hola, señora. Este caracol sí está más lejos que el partido polo de Mocos. Lejos, ¿no? Ay, ¿cómo hace? Doña Tola estrenando pañoleta, muy elegante. Pedí las cesantías en Caracol. Para comprármela. Con las cesantías. ¿Cómo van, señora? Ay, Parkinson. Parkinson Alfredo. ¿Parkinson Alfredo? ¿Parkinson Alfredo? Parkinson, por la enfermedad que confesó Mocus. Que no nos había querido decir a los colombianos. ¿Por qué era? Que para no dañarnos la sorpresa. Para no dañarnos la sorpresa. Era por eso. Sí, venimos precisamente donde Mocus, porque que nosotras estamos de asesoras. ¿De asesoras de la campaña? ¿Ahora se subieron a esa campaña? Lo estamos asesorando para que le saque provecho al Parkinson. ¿Cómo así que sacarle provecho? Le saque provecho al tembleque. Entonces le recomendamos que en el próximo debate no le tire el vasado de agua a Juan Manuel Santos, sino que meta la mano y lo chilguetee. Entonces le recomendamos eso. ¿Y en el debate de Caracol del próximo domingo? Sí, haga eso. Que haga eso. Que no, que una no, estrategia. Que no sea bobo, que no se hule, que no se avergüence de Parkinson. ¿No? Que le saque humor. Que en la próxima manifestación toque las maracas. Sí, claro, es que él puede armar un cuarteto con los compañeros, porque, por ejemplo, Peñalosa puede tocar el bajo. Sí, Jorge, ¿vos has notado que los altos tocan mejor el bajo? Sí, sí, claro, siempre están. Claro. Pajardo puede aprovechar la... Pajardo, Sergio, puede aprovechar la melena que tiene como Shakira y bailar como Shakira. Pues. Claro, y Lucho toca... ¿Toca qué? Toca que reparte el aguardiente porque qué más va, ¿cierto? Pues, pero todos colaboran, ¿no? Sí, todos colaboran. Ay, Parkincito, y preocupadas y sorprendidas. Sorprendidas porque nos dimos cuenta que todos los presidentes han gobernado estando enfermos. De alguna enfermedad han tenido. ¿Todos han tenido enfermedades? Claro. No lo han contado. No, cuente. Belisario tenía sordera. No oyó las súplicas de los magistrados del Palacio de Justicia. Y Barco. Barco tenía Alzheimer. Sí, por eso fue que los guerrilleros del M-19 se aprovecharon de esa enfermedad para pedir perdón y Alzheimer. Perdón y olvido. Claro, claro, sí. Otro que sufría César Gaviria. César Gaviria, que cuando gobernó con el Kinder. Sí. Fuera del famoso Kinder, que nombraba niños en el gobierno. Esa enfermedad que es nombrar niños en el gobierno. Que se llama pedocracia. ¿Sí? ¿Pedocracia se llama? Claro, que muy distinta pues a cacocracia, que es el gobierno de los ladrones. De robar. Y cuando los que gobiernan son empanadas se llama bultocracia. O sea, sí. Que como un bulto ahí estorbando. De los que no sirven para nada. Samper sufría del hígado. ¿Del hígado? Pastrana le caía al hígado. Al hígado, sí. Y precisamente Pastrana sufrió también una enfermedad muy grave. ¿Cuál? Que era tirofijoidea. Sí, también lo afectó mucho, sí. Y ahí Uribe también tiene su... Uribe sufre de... ¿cómo es que llama? Una fobia, ¿cómo es que llama? Fobia. Una fobia, ¿cómo es que es el nombre? Una fobia que es miedo a la Corte Penal Internacional, ¿cómo es que llama? En fin. Señoras, por favor. Todos los presidentes han sufrido. Todos han sufrido de enfermedades físicas o mentales. Claro. Entonces, por ejemplo, Bolívar. ¿Qué? Bolívar tenía problemas de personalidad. ¿De personalidad, Simón Bolívar? Se creía Hugo Chávez. No, vive. Rafael Núñez. ¿Qué pasó con Rafael Núñez? Sufría una caspa incurable. No. Sí, tanto que prefirió irse para Cartagena a gobernar para poderse poner liquiliqui blanco. Y hubo un presidente conservador pues que sufrió una enfermedad pues muy fea, pues que fea desde el nombre, pues que no. ¿Cuál? No, es que no es...
ustedes, ¿no? Decirlo. No, empieza en Godo y termina en Rea. No, a mí no me gusta mencionar. No, no, no me gusta. Godo. A ver, ¿algo más? A los que sufren de aburrimiento. Sí. Este viernes en Río Negro, Antioquia, nos presentamos en la Universidad Católica de Oriente con los 10 más pobres del mundo. Descuento para pobres vergonzantes. Sí, estuvo metidito así. En gracias hizo así. Pobres vergonzantes, o sea, maestros, periodistas, médicos. O sea, que, Todos en el mismo gremio. ¿Comerciales? Vamos a comenzar. Bueno, ya que comenzaron los comerciales, ellos los seguimos con ustedes, pero regresamos en segundos con más de Tola y Maruja en el radar. Esa es Godo, ¿no? Estamos en el radar. Sí, oh, claro. Ah, sí. Jorge, entonces te contamos que hoy estuvimos merodeando por la, en la convención conservadora. Ah, fueron también de Don Emocos a la convención conservadora. ¿Cómo les fue? No, allá en la entrada no dejaban de entrar a Uribito. Él pregando a entrar y el portero le decía, no, me despeja, me despeja. Y no entró. No, no pudo. Y no habló. No pudo entrar, no pudo hablar. Ve, y supieron pues que hubo un encuentro de los candidatos con los niños. Sí, hombre, en Malocas. Sí. El único que llegó cumplido fue Mocus. Sí, es que se fue en bicicleta. Claro. Ah, y los demás, los carros con escolta cuando llegan, y con los trancones. ¿Y cómo le fue? A Mocus. Le fue muy bien a Mocus. Los niños lo eligieron como el candidato más infantil. ¿Más infantil? Sí, muy bien. Sí, muy bien, de los niños, sí. Y segundo fue Petro y tercero fue Pardo. Ajá, eso fue la que vean. Les tengo un libro. A ver. De Piedad Bonet, El prestigio de la belleza, en una conmovedora historia calificada por la autora como una autobiografía falsa. Una niña nacida en una sociedad que tiene un enorme aprecio por la belleza descubre que es considerada fea. Ah, pero la belleza es superficial, es carajada. Sí, no. Pero la figura tuya se te nota hasta el tuétano. A ver, en fin. ¿Y la tuya qué es? Señora, las espero la próxima semana. Juiciositas el domingo, ven el debate de Caracol y comentamos. ¿Les parece? Recuerden que ustedes pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. Nos vemos mañana, que descansen. Hasta el debate. El domingo, todos los candidatos. Todos aquí en Caracol. Y es el momento del debate. ¿Sí? Claro. Eso. Es el momento. Tienen que verla. Claro, así se sabe quién va. ¿Quién va acá en el camino? ¿Quién va? Sí, ¿quién sale como Pepe Guama?